Esta es la segunda parte del programa que cubre la aplicación de capa de sellado asfáltico. En esta parte discutiremos juntas transversales y longitudinales. Operación de los camiones. Compactación con rodillos. Apertura de la carretera al tráfico. Y la limpieza de la carretera. Comencemos con las juntas transversales. Lo primero que debes saber es que cuando se requiere unir una aplicación a otra que ya se completó, será necesario poner un cartón o papel de construcción sobre la aplicación ya existente y comenzar a regar sobre él. La razón es simple pero importante. Tenemos que evitar regar el asfalto líquido sobre el material de recubrimiento que ya se ha aplicado. Si no comenzamos la aplicación sobre el cartón, estaríamos colocando una aplicación encima de la otra y crearíamos un sobresalto en la superficie. Por eso, al final de cada aplicación, hay que remover el exceso de material con una pala hasta donde el recubrimiento sea uniforme. Lo mejor es hacerlo inmediatamente antes de que el asfalto líquido se endurezca. Esta es la mejor manera de que el borde quede parejo y encuadrado. Ahora lo único que se necesita hacer es barrer el área. Y después colocar y fijar el cartón a lo ancho de la carretera. Este fue el procedimiento para las juntas transversales. Ahora veamos el procedimiento a seguir para las juntas longitudinales. Note que hay una pequeña sección de asfalto líquido que la esparcidora o distribuidora de agregado no cubre al pasar por primera vez. Esta pequeña sección se conoce como la junta de construcción longitudinal. La primera aplicación no se recubre porque no hay suficiente asfalto líquido para mantener al material de recubrimiento en su lugar. Como puede ver, no hay solape en el lado opuesto de la aplicación. El operador de la esparcidora debe tener mucho cuidado de hacer la junta longitudinal del mismo ancho que la franja cubierta por la última boquilla, cerca de 15 centímetros o 6 pulgadas. Usted también notará que la primera aplicación es efectuada en el carril izquierdo. Esto se hace así para que los operadores del distribuidor y de la esparcidora puedan ver fácilmente la junta de construcción en la segunda pasada. La segunda aplicación tiene que ser realizada de tal manera que solo la última boquilla rocíe la junta. Esta aplicación doble da a la superficie el recubrimiento necesario y une las dos aplicaciones. Con respecto a la esparcidora de agregado, la segunda pasada tiene que ser hecha de tal forma que toda la junta sea cubierta, pero sin solapar la primera aplicación por más de 3 centímetros o una pulgada.
Estos fueron los procedimientos a seguir para la construcción de las juntas transversales y longitudinales. Repasando. Cada aplicación que va a unirse con una ya existente tiene que comenzar sobre el cartón o papel de construcción, y este tiene que ser removido antes de que pase la esparcidora de agregado sobre él. La junta de construcción longitudinal tiene que ser del mismo ancho que la franja cubierta por la última boquilla. El distribuidor de asfalto en la segunda pasada tiene que estar alineado de tal forma que solo la última boquilla cubra la junta longitudinal. Y la esparcidora de agregado tiene que cubrir completamente la junta sin solapar demasiado con la primera aplicación. Ahora veamos la operación de los camiones. Como se dijo en la primera parte, cada paso de la aplicación de la capa de sellado es crítico para el éxito del trabajo. Esto también incluye a los operadores de los camiones, ya que la operación de los camiones puede beneficiar o dañar todo el trabajo. Obviamente, el trabajo principal de los camiones es abastecer de agregado a la esparcidora, pero hay mucho más que eso. Los camiones pueden ayudar considerablemente a la compactación de la nueva capa. Observe la posición de los camiones cuando estos retroceden hacia la esparcidora. Estos no están alineados, sino que están espaciados a lo ancho del camino, de tal manera que las ruedas de cada camión pasan sobre una parte diferente de la superficie. Aparte de eso, los operadores tienen que tener cuidado de no dañar el recubrimiento asfáltico con los camiones. Entre más baja sea la velocidad, mejor será el trabajo. Y cada giro o parada del camión tiene que hacerse en lo más lento posible. Recuerde que cualquier movimiento precipitado sobre una nueva capa de sellado moverá el material de recubrimiento fuera de su lugar. Además, los operadores tienen que hacer todo lo posible para evitar manejar sobre la junta longitudinal cuando regresen a cargar la esparcidora de agregado. Y esto nos lleva al proceso de compactación con rodillos. De igual manera que los camiones, los rodillos tampoco se colocan alineados. Como mínimo, tiene que haber por lo menos dos rodillos de 11 ruedas y, si es posible, que tengan lastre. Los operadores de los rodillos deben establecer el procedimiento de compactación para no interferir con los camiones que entran y salen del área de trabajo y para que toda la superficie sea compactada 4 veces por cada rodillo. Aquí es también importante que los rodillos se desplacen lentamente para evitar remover el agregado, y todas las paradas y giros también deben hacerse gradualmente. Por supuesto, nada ayudará más a la operación que el usar un equipo que esté en buenas condiciones. Como pueden ver aquí, los raspadores están funcionando adecuadamente y no hay material acumulado en las ruedas. Ahora veamos la apertura de la carretera al tráfico. Lo primero que se hace es remover el protector de las marcas divisorias provisionales de la carretera. Esto expondrá las marcas reflectivas y podrán ser vistas por los conductores durante la noche. Al tráfico se le debe permitir pasar sobre el recubrimiento lo más pronto posible como ayuda extra para compactar la superficie. Pero existen algunas cosas importantes que se deben tener presente. Primero, los abanderados o banderilleros no deben permitir a un vehículo alcanzar a los demás automóviles que ya pasaron por la zona de trabajo, ya que el vehículo probablemente subiría su velocidad para alcanzar al tráfico y luego la bajaría rápidamente cuando lo alcance. Estas dos acciones dañarían el recubrimiento. Además, nunca se debe hacer esperar al tráfico más de 15 minutos. Los abanderados o banderilleros también deben tener cuidado de no colocarse en una pendiente, debido a que el tráfico dañará la superficie al parar o al arrancar. Segundo, la responsabilidad principal del vehículo guía es dirigir al tráfico a una velocidad que no exceda los 30 kilómetros o 20 millas por hora. Cuando el vehículo guía dirige el tráfico sobre la misma parte repetidas veces, no debe manejar siempre sobre el mismo lugar, sino que tiene que pasar por un lado del carril y luego por el otro. De esta manera, el recubrimiento es compactado en forma más uniforme y se evita que el asfalto líquido exude hacia la superficie antes de que se endurezca.
El vehículo guía tendrá que continuar guiando al tráfico sobre la carretera hasta 2 horas después de la aplicación de la capa de sellado, para permitir la curación del asfalto líquido. Pero las condiciones del clima, como el viento y la temperatura, afectan el tiempo de curado. Así que quizás, en días fríos o húmedos, será necesario usar el vehículo guía por más horas. Finalmente, la limpieza de la carretera. Cuando el asfalto líquido se haya curado y el pavimento se haya enfriado, preferiblemente en la mañana siguiente, la superficie tendrá que ser ligeramente barrida para remover el exceso de agregado. Pero nunca remueva las señales de advertencia de velocidad hasta cuando ya no haya agregado suelto, ya que este puede romper los parabrisas de los vehículos. Estos son los pasos básicos de la operación, pero todavía quedan algunos puntos a considerar. Esta operación requiere de un gran trabajo de equipo. Como ha visto, la esparcidora de agregado tiene que seguir lo más cerca posible al distribuidor de asfalto. La única manera de mantener la esparcidora con agregado es teniendo un constante abastecimiento de agregado con los camiones. Es muy importante que la operación sea continua, por lo que los operadores tienen que saber qué hacer a toda hora. Además, todos deben estar atentos por si observan algún problema. Los dos problemas más comunes son el exceso de agregado y la exudación del asfalto hacia la superficie. El exceso de agregado puede ser removido fácilmente barriendo la superficie. Y si el asfalto líquido empieza a exudar, como usted puede observar aquí, una aplicación ligera de arena puede ayudar. En realidad, su supervisor no puede estar en todos los lugares a la vez. Así que si usted ve que algo no está bien, dígaselo a su supervisor. El mejor momento para corregir un problema es inmediatamente. Esto nos trae al final del programa de aplicación de capa de sellado asfáltico. Trate de tener siempre presente los puntos que se han visto aquí. Un buen recubrimiento es el resultado del esfuerzo de cada trabajador.